La subida del vídeo y también problemas de otras cosas. Bueno, pero si está el día, que bueno, vamos a ver si disfrutamos un rato de playa mientras sales a hacer su entreno. Yo me voy a ir a la playa un ratito a ver cómo está el mar, como siempre, muy rico. Hasta luego, patatero. Buena tarde. Hoy, como empiezan antes del entreno, el primer entreno de la semana, también terminan antes. Normalmente vengo al atardecer, hoy no, hoy tengo que venir a las 5 y poco, 5 y media seguramente, pero es que a esta hora hace mucho calor. Pues esta es la avenida TTM, donde entrena Alex. Para la parte de atrás de la furgoneta iríamos para la Plaza de las Américas y para aquí vamos para el centro de la ciudad. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir a una playita y estoy pensando si era la de la TTM, la 38, la 38 más romántica, me gusta más. Así que vamos a ir a 38. Uno de los restaurantes que os recomiendo aquí en la 38, en la avenida 38, en Magical, lo que es el desarrollo, es este restaurante griego. Hemos bajado por ahí, la avenida más bonita de playa, toda arbolada. Y nos vamos un ratito aquí a pegarnos un bañito. Hoy el mar lo veo más oscuro de lo normal, no sé qué habrá pasado, vamos a verlo. Se ha quitado el calzado. Estás a gusto de caminar por aquí, por la arena. Pues una semana más, estamos a lunes. Vamos a ver qué tal se da la semana, qué es lo que ocurre durante la semana. Estos últimos días llegó sargazo y hoy creo que también llegó bastante, o un poquito, pero el agua se ve muy buena para bañarse. Y bastante arena, ya lo veis. Hay bastante arena en la zona, qué bueno. Ya cambió esto para bien, ¿eh? ¿Veis las cabañas cómo están? Están bien. Esto está increíble. Tema de arena, increíble. Tema de sargazo, está bien. Se puede bañar uno bien. Hay poquita cosa en la orilla. Si lo van recogiendo no hay ningún problema, el problema está cuando lo dejan acumular, pero si lo van recogiendo todo va bien. Pusieron las barreras, ya las veis ahí delante, ¿no? Esas que son negras y naranjas, son barreras para intentar que no pase mucho. Me quiero ir a bañar, me quiero ir a bañar la parte esta que me gusta más. Me río porque me estoy acordando de Alma de Texas.
que cada vez que vengo aquí me acuerdo de ella, y eso que no la conozco en persona. Pero aquí dice que ella renta delante una cabaña justo aquí delante, donde ella ve el amanecer por acá. Aquí delante las agarra una así con vistas al amanecer. Pues qué bueno, qué bueno. Y me dice que es fantástico el lugar, que le encanta. Bueno, ahí tenemos delante lo que es mamita, de ahí delante justo. Y ya veis, está todo más o menos así. Tampoco es que haya tanto sargazo, ¿eh? Se puede pasar bien a la playa. Y el mar ahora ya lo veo más bonito que lo veía desde el carro. Me voy a meter por aquí, que por aquí no hay casi nada. Vamos a que nos dé las vitaminas. Me hace muy bien este agua. Qué buena está. Y no necesito gran cosa, ¿eh? Con que esté 15 minutitos aquí dentro del agua, con eso me basta para estar muy bien, muy a gusto. Y ahora es muy buena hora porque ahora ya te da el sol y no te quema tanto. Ahí hay una cantidad un poquito grandecita, pero bueno. ¡Ah, qué rico! Tengo ganas de ver transparente el agua para meter la cámara debajo. Qué bueno está esto. Acordaros, hay el grupo de Facebook que a veces subo cosas, fotografías, imágenes, informaciones, sobre todo los vídeos. Paco en Riviera Maya, Cenotes y Playa. Si queréis dar alguna ayuda económica, siempre va bienvenida. Ahí tenéis debajo en la descripción de los vídeos, tenéis lo de PayPal. Y cualquier otra cosa que necesitéis, tenéis mi número de WhatsApp. O si necesitáis alguna información. A veces tardo un poquito en contestar ahora porque cada vez sois más los que preguntáis cosas y no siempre puedo. Y también hay algunas preguntas que no se pueden contestar como uno quisiera. Porque son más personales que... ¿Cómo podría decir yo? Me hacéis preguntas de cómo hacer algo cuando ese algo es muy personal, en el sentido de que si yo vine aquí a playa y vine en unas condiciones económicas muy precarias y conseguí salir adelante, no significa que eso te vaya a funcionar a ti con tu forma de ser. Cada uno tiene su forma de ser. Yo sí puedo contar cómo me pasó a mí o cómo yo lo hice. Que tú ves, bueno, esta vida ya sabéis, aparte de tener inteligencia, tienes que tener suerte un poquito también, que te acompañe, y precaución. Nada, yo me conformé con una habitación con baño. En aquellos tiempos pagaba 2.500 pesos al mes. Estaba vacía, sin cama, sin nada. Te compras tu cama, te vas comprando tus cosas poco a poco según puedes. Yo estuve con menos de $1.000 aquí, ¿eh? Con menos de $1.000 estuve en playa, viviendo con mi hijo. Y era una situación que la tenía que hacer perfecta, sí o sí. Miraba un peso, miraba 50 céntimos de peso, miraba todo. Cuando compraba las cosas, miraba las mejores ofertas. Pero con eso que buscaba, yo no buscaba ser pobre ni nada, simplemente buscaba el tiempo de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú llegas a un sitio y hasta que te sientes que estás en el sitio pasa un tiempo. Hasta que tú lo entiendes cómo funciona, hasta que tú sabes de qué puedes en realidad tu vida ahí. Eso no se consigue, aunque te pongan un departamento con piscina y tal, no lo consigues así. Lo consigues cuando tú quieres generar tu forma de vida aquí y ves los problemas que hay para poderla conseguir. A partir de ahí te empiezas a espabilar y sí, ojalá os vaya muy bien. Pero ya os digo, la media, en estos últimos años, la media de gente que viene para quedarse y la que se va, solamente de cada 10 personas se quedan una o dos, máximo, ¿eh? Ya os lo digo. Y eso no es para desanimar, simplemente para que aprendáis. Si venís de vacaciones, imaginaros, porque queréis venir aquí a vivir, imaginaros qué vais a hacer el día de mañana si venís para vivir. Cómo desarrollaréis tu vida, qué zonas son más caras, qué zonas más baratas, cómo te vas a mover, qué necesidades tienes. Por eso os digo que es muy personal, muy personal. No tiene nada que ver yo con mi hijo que vosotros con, por ejemplo, una mujer con su hija. Yo voy allí, me rento un departamento y ya saldré adelante. Sí,
Ojalá, qué bueno. Pero ya es otra respuesta. ¿Le puede aconsejar, le puede ayudar mi respuesta? Claro que le puede ayudar. Y no soy pesimista, ¿eh? Soy una persona realista y que siempre me gusta mirar hacia adelante como que lo voy a conseguir. Eso sí, venir con ese pensamiento. Pero que es el paraíso, de acuerdo. Pero es el paraíso cuando ya tienes un equilibrio económico y de trabajo y personal. Mientras estás trabajando el 100% todos los días, no tienes hora de descanso y como mucho disfrutas un día de la playa. Eso le pasa a más de uno. Y más de uno que ve mi canal aquí en Playa del Carmen lo sabe. Y sabe que no es tan fácil como yo, por ejemplo, ahora mismo sí puedo hacerlo. Pero yo no tenía coche antes, yo no tenía nada, absolutamente nada. Y para comprar al supermercado, pues imagínate, andando y viniendo, pues 10 minutos con las bolsas cargadas, con todo. Y hasta para comprar el gas lo pasaba mal, porque a veces no te lo traen ni a casa, tenía que buscar a un amigo con carro que me llevara a comprarlo. Son muchos detalles, muchos. Y más, si también encima eres extranjero, pues hay más cosas que hablar, ¿no? Porque si eres mexicano, pues bueno, dentro de lo que hay, pues ya estás acostumbrado, está en tu propio país. Pero que venimos de fuera tampoco encuentras trabajo tan fácilmente. Bueno, pues ya está, dejo este tema, lo dejamos allí y ya seguiremos hablando de ello. Ahora vamos a disfrutar del agua, del aire, de este solecito, de las olas, de las buenas sensaciones. Que yo vengo aquí para revitalizar mi mente y mi cuerpo. Tengo ganas de meter la cabeza para abajo. A veces me lío a hablar y no lo hago. ¿Para qué hablar? Por ejemplo, ahora hay mucho cerrazo por allí. Pero ¿para qué hablar mal de eso si sabemos ya que está por ahí? Pues disfruta de tu playa. Disfruta del agua. Siéntete aquí. Me ha gustado ver ahora cómo está equilibrado toda la arena por acá. Me imagino que en Playa Mamita también habrá perdido un poquito, pero también se ve bien. Pero bueno, se ve bien todo, se ve alineada. No es como estos últimos meses que hemos visto una parte de estas playas que estaban con arena, otras sin arena. Ahora se ve todo muy bien. Pero bueno. Y la gente la veo muy tranquilita, ¿eh? Como relajada, disfrutando así el tiempo tan bueno que tenemos. Voy a parar un poquito y me voy a bañar. Y voy a hacer un poquito de ejercicio. Qué gusto para eso una vez que me baño. Todo esto es necesario. Cabeza y cuerpo. Algo se ve debajo del agua. De portada para el vídeo, poniendo esta visión que tenemos de ahí atrás. Y es lo que suelo hacer a veces, cuando no sé qué portada poner, me hago alguna fotografía así, y esa es la portada del vídeo de hoy. Pues ya me voy a salir. Con este ratito, este cuarto de hora que estaba ahí, con esto basta. Y ahora voy a pasear un poquito para pasear con vosotros, para que veáis la gente cómo descansa, cómo se lo pasa. Y al mismo tiempo lo utilizo para andar un poquito. Thank you.
Pues a pesar del sargazo lo veo bonito, ¿eh? Lo veo muy bonito. Aquí está, está fantástico el lugar. Bueno, si siguiera para adelante me encuentro mamitas. En mamitas suelen recoger el sargazo, ¿eh? Cada día. Pero bueno. Lo que estoy sorprendido de la cantidad de arena que he recuperado, la playa, qué bueno. Se puede decir que más que recuperar la arena a la playa, que está muy bien, que sí, es porque yo creo que la marea baja bastante también. Qué buena suerte en este tema. Pues este es mi ratito de playa del día, ya veremos a ver qué me grabamos luego. Ya me voy para casa a tomarme el cafecito. Bueno, pues son las 6 de la tarde prácticamente. Y este desarrollo cada día se ve más bonito. Alguno queda todavía a la venta. A ver si un día de esto lo grabo. Y parece que algunos han entregado, como aquel de la esquina de arriba. No sé. Bueno, pues la tarde va a ser muy sencillita, voy a ir un momento al polideportivo, hacer un poco de carrera, volveré a ir al cine un ratito, pasearé por la quinta, pues eso es lo que pienso hacer ahora. Aguaterra C. Estos departamentos se ven muy bien. Ahora voy por la avenida 34, por la avenida 20. Iba a ir aquí primero, pero... Cuando venís aquí a la quinta, por ejemplo, en vez de aparcar, cuando estáis por esta zona, en vez de aparcar por acá, que estáis controlados con el tema de la hora, tenéis aquí un parking que vale lo mismo, 10 pesos la hora. Y estáis tranquilos, ahí lo dejáis todo el rato que queréis. Y desde ahí podéis ir a la playa de mamitas también, andando, 3 a 5 minutos. Pues aquí al final de la 34, a la izquierda, tenéis la bodeguita en medio, justo en esa esquina de allí. Y yo me voy a ir hacia el gimnasio por acá. Ahí ya tenéis la bodeguita en medio. Dime. ¿Qué fue?
El Chetzelin se ve muy tranquilo, ¿eh? Qué raro. Está muy tranquilito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No. Sí. Bueno, muy bien, Yo me voy al gimnasio un ratito. ¿Tú cómo vas la tarde? Gimnasio. Bien. Tranquilo, bien. Algo ha caído. Qué bueno. Bien, tranquilo, pero ¿cómo has estado si no? Bien, adaptándome a la nueva vida esta de estar en la playa, como siempre, paseando. Qué mala vida, ¿no? Qué mala vida, mirad, qué mala vida tenemos, que estamos dando envidia a la gente. Pues la verdad que sí, aquí enseñando un poquito cómo está. Oye, ¿cómo está el ambiente? Yo lo veo más tranquilo que otras semanas, ¿no? Sí, bajó muchísimo. Mirad, estuvo el viernes, estuvo muchísima gente, pero después del viernes ha bajado bastante, la verdad. Es raro, porque hasta ahora no había yo un bajón tan grande. Sí, de hecho, nuevamente los sábados sí se llena, pero el sábado estuvo también bastante relajado y sí está bajo, no sé qué... ¿Cómo vaya a estar después de Semana Santa? Sí, ha bajado bastante. Bueno, la gente que viene ve gente. Pero nosotros que estamos diario aquí sabemos cómo funciona esto. Claro. No, yo también me quedo pensando como tú piensas. Sí. Hoy bueno. Está un poco más tranquilo, más relajado. Pero qué rico el bañito, ¿no? ¿Qué tal? Hace un rato he estado. Hay un poco de sargazo, pero te puedes bañar bien. Sí. Yo por lo menos me he bañado a gusto. No he ido. Habrá que probar el miércoles. A ver. Ahí tenemos el día de descanso, planeado hacer un par de cositas y ahí. A ver si nos animamos después de tanto tiempo una salida. A ver si vamos a algún sitio también, algún día de estos. Sí, de hecho. Pues aquí estoy, Miquel, ya nos vamos a ir. Sí. Me voy a entrenar un ratito. Eso es. Nos vamos. En otro momento. Saludos a Alex, al chavalote. Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Siempre que veo a Miquel me quedo un rato hablando con él. Me quería quedar nada, 2 minutos, porque voy con las prisas pillándome. Y no he podido, nada más que... Me queda siempre nos ponemos a hablar, si no un tema es otro. Pues otro ratito aquí arriba.
Ale vino por la mañana y como ha entrenado hace un ratito, pues nada. Ya a descansar por hoy. La clase de spinning. Bueno, voy a estar ahí un ratito. Estoy bastante todavía agotadito. El viaje a México me dejó sin puertas, pero bueno, estamos muy bien. Podéis oír la sirena de la policía, ¿no? ¿Por qué? Qué raro. Ahí están. Ah, no, son las sirenas de los. Están los de los bomberos. A ver qué ha pasado. No veo incendio por acá. Lo habéis escuchado, ¿no? Que estaba hablando y se veían los bomberos. Lo acaban de llegar, muy tranquilos. A lo mejor es del local de acá, que está apagado. Sí, huele a quemado. Yo creo que la chica se asustaría porque olía quemado, la verdad que huele a quemado. Y por lo que se ve había cortocircuito o algo, están averiguándolo. Menos mal que no es nada importante. Vamos a seguir paseando por acá. Preguntaban qué había pasado, que estaban los bomberos. Ya les dije, prevención, porque sí que había quemado, pero no había humo, no había nada, así que tienen que averiguar qué es lo que estaba pasando. Están bien, ¿no? No, no nos podemos quejar, están bien. Mientras están así los restaurantes, significa que el turismo es bueno. Está bien. Me voy a ir un ratito por el deportivo, lo tengo aquí delante. Voy a ver si hago un poquito de carrera continua. Bueno, pues este es el ambiente que hay aquí en el polideportivo. Es que acabo de entrar, me acabo de quitar la mascarilla porque no puedes entrar sin mascarilla. Como siempre, quiero grabar desde aquí arriba a ver qué tal se ve. Desde aquí, desde visión alta, pero lo malo es que hay música, entonces tengo que tener cuidado. Bueno, pues esta es la visión desde acá arriba. Menos mal que han parado ahora. Para un poquito la música.
Me voy a ir para la pista. Voy a dejar la bolsa por allí y vamos a correr un poquito. Pista de tenis, con los profesores. Para hacer ejercicios. Sí, no, que tienen que pensar bien, ¿eh? El trabajo de cada día es estar animado, pensamiento positivo, hacer ejercicio, comer sano. Eso es un ejercicio diario que tienes que trabajar. Porque hay días muy buenos y hay días menos buenos. Ahí está la luna, súper grande hoy. Voy a salir por aquí, por esta salida. Dios. Qué grande está la luna, madre mía, hoy. Y qué guapa se ve. Bueno, pues aquí despedimos el vídeo de hoy. No ha sido gran cosa, ya lo sabéis, un simple paseo. Hemos estado haciendo un poquito, pues, lo normalito, ejercicio. Un poquito de quinta, un poquito de playa, y esto es un lunes, y lo que no se ve es el trabajo, claro, eso ya no lo puedo enfocar, ya no lo puedo compartir, pero la verdad que la temperatura ahora mismo es muy agradable, apetece hacer ejercicio, la noche es muy buena también. Para los que la luna llena les afecta, hoy está tremenda la luna, ahí encima del edificio, está tremenda. Gracias por todo, esos likes, ese apoyo que me dais, por estar ahí, los nuevos, muchas gracias por apoyarme, por suscribiros. Espero poderos compartir cositas de aquí de playa y de la Riviera Maya a diario. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahí está lo del agua alcalina, que la tengo que venir a llenar.